¿Crees que se habrá ido ya? No saldría ahí ni por todo el dinero del mundo. ¿Crees que se habrá ido ya? No pienso salir ahí fuera. No con ese dragón suelto. ¿Crees que se habrá ido ya? Saldría ahí ni por todo el dinero del mundo. Thank you.
Te debo unas respuestas, ¿no es cierto? Adelante, lo que quieras saber. No te contengas. No sé nada de nada. A mí me sorprendió tanto como a ti ver a ese gran dragón negro. ¿En serio? ¿Dónde? Interesante. El mismo dragón. Maldita sea, estamos dando palos de ciego. Tenemos que averiguar quién está detrás de todo esto. Soy una de los últimos miembros de los Cuchillas. Hace mucho tiempo, los Cuchillas eran matadragones al servicio del Sangre de Dragón, el mayor matadragones de todos. Durante los últimos 200 años, desde el último emperador Sangre de Dragón, los Cuchillas han buscado su razón de ser. Ahora que los dragones han vuelto, su razón de ser es obvia. Tenemos que detenerlos. Exacto. Nadie recuerda siquiera nuestro nombre ya. Antes éramos conocidos en todo Tamriel como protectores de los emperadores Septim. Eso forma ya parte del pasado lejano. Durante los últimos 200 años hemos buscado al siguiente Sangre de Dragón para guiarlo y protegerlo, como juramos hacer. Pero nunca encontramos a ninguno, hasta ahora. Lo primero que tenemos que hacer es averiguar quién está detrás de este asunto de los dragones. Los Thalmor son la mejor pista que tenemos. Si no están involucrados, sabrán quién lo está. La facción que gobierna el dominio de Altmer. Los que a punto estuvieron de destruir el imperio durante la Gran Guerra, hace 30 años. No hay peor enemigo para la humanidad en Tamriel. El imperio casi no sobrevive a la última guerra. Y los Thalmor no tienen intención de perder la siguiente. Aún no tengo pruebas, pero tengo el pálpito de que son ellos. El imperio había capturado a Ulfric. La guerra había terminado prácticamente. Entonces un dragón ataca. Ulfric huye y la guerra se reanuda. Y ahora los dragones atacan por todas partes, de forma indiscriminada. Skyrim está debilitado. El imperio entero lo está. ¿Quién más se beneficia aparte de los Thalmor? Antes de la Gran Guerra, los Cuchillas apoyaron al Imperio contra los Thalmor. El Gran Maestro los consideró la mayor amenaza de Tamriel. En aquel momento era cierto, y quizá aún lo sea. Así que luchamos contra ellos en la sombra, por todo Tamriel. Creímos que no eran rivales para nosotros, pero nos equivocamos. Si pudiéramos entrar en la embajada de Thalmor, es su centro de operaciones en Skyrim. El problema es que ese lugar está cerrado a cal y canto. Da la impresión de que son un poco paranoicos. Aún no lo sé. Tengo alguna idea, pero necesito tiempo para encajar las piezas. Nos reuniremos en Cauce Boscoso. Si no he vuelto cuando llegues, espérame. No debería tardar. Observa el cielo. La cosa solo puede empeorar. Aquí fuera hay mucha luz. No entiendo cómo la soportas. Let's go!
¿Dónde sales? Sales tú. Thank you.
Ten cuidado. Creo que no nos espera nada bueno.